Cuando en honor a sus servicios prestados, le embarqué, vino junto a mí en mi barco rumbo a las Américas, sin tan siquiera saberlo en aquel momento. Fray Corte, Fray Juan, imagínense, así, con esta ilusión, con la esperanza de que entendiesen mi propuesta, mi proyecto, llegué aquí. A Córdoba, cuando estaban aquí las Cortes. Y gracias a la insistencia, a la mediación continua de unos duques muy importantes en aquellos entonces, los duques de Medinaceli, gracias a ellos conseguí ser recibido por los reyes católicos. Por los reyes católicos. Donde nuestra soberana doña Isabel, ¿Isabel? Acérquese. Nuestra soberana doña Isabel mostró curiosidad. Doña Isabel, Isabel la Católica, mostró curiosidad, podríamos decir, desde un primer momento, por la propuesta que traje. No pudiendo, pues, decir lo mismo. No pudiendo, pues, decir lo mismo de su marido. Nuestro rey Fernando de Aragón. Donde él, nuestro querido rey, desde un primer momento mostró, podríamos decir, o no mostró, no se deleitaba en exceso con mi presencia, podríamos decir. Aún así, he de decirles que fui realmente atendido, escuchado y recibido por nuestros reyes en aquel entonces. Pero, al final, el Real Consejo, al que se sometía toda encomienda, terminasteis, pues, por decirme que no, por desestimarla, por hacer esperar mi proyecto de llegar a las Indias un tiempo indefinido. ¿Saben por qué tuve que esperar incluso años? Sí, claro. Sí. Estamos aquí en la iglesia de la Merced. Ya están oyendo de fondo una actuación que están ahora mismo realizando. Francisco Mediado, buenos días y muchas gracias por atendernos. Buenos días. Historiador del edificio de la Diputación. ¿Esto cómo ha surgido de hacer unas visitas teatralizadas y desde cuándo? Pues las visitas estaban ya planificadas, la visita normal, la visita a la casa, que lleva unos 2 años así, o 3 años, y luego surgió la idea de teatralizarla, de pues meter 3 personajes que están vinculados a la casa, y surge pues a partir de abril. A partir de abril es cuando ya viene la actriz, que es la que interpreta los personajes, y la que ya va de alguna manera pues ya a acoplarse a la parte que yo ya hacía como una visita normal, o sea, una visita guiada, teatralizada. Esto además resulta muy atrayente, porque no es lo mismo ponerse a contar una historia, más o menos ay, se adorna, pero claro, con personajes que están perfectamente caracterizados. Esto es atrayente no solo para los pequeños, para los mayores también. Sí, sí, además de hecho los jueves es cuando más o menos viene el público más de los colegios y el resto de días suelen ser para adultos, ¿no? Lo que es los viernes a las 8 de la tarde y los sábados a las 11 de la mañana. La idea era un poco que
que la visita fuese, o sea, la parte histórica, que no se puede perder el rigor, porque todo lo que se cuenta es dentro del rigor histórico, y estos tres personajes vienen como a complementar esa historia. Son personajes reales, personajes que existieron, personajes que estuvieron vinculados a la casa y cuentan de alguna manera pues esa parte, ¿no?, que queda siempre como un poco más solapada en la historia. Cuentan anécdotas, cuentan detalles que, claro, en una la persona, en este caso yo, que hago, no me puedo parar a estos datos, pero este personaje viene como a complementar estos datos. ¿De qué manera se puede acceder a estas visitas? Vienen aquí porque entiendo que hay colectivos también, asociaciones de mayores, en fin, gente de todo tipo que quieren visitar la Diputación de esta manera. ¿Qué es lo que hay que hacer para venir? Pues muy sencillo, simplemente dirigirse a protocolo a través de la página web, incluso puedes sacar la instancia, presentarla en el registro de entrada o directamente en protocolo. Está abierto a todo el mundo, incluso no solamente tiene que ser asociaciones, sino a dos personas título particular, y cuando ya forman el grupo de 30, pues los llaman y vienen. No tiene por qué ser asociaciones, sino que puede ir todo el mundo que quiera. La visita es totalmente gratuita, un servicio que ofrece la Diputación desde su área de patrimonio, y ya como digo, todo el mundo puede acceder a ello. Paco, una manera de conservar todo este patrimonio que tú estás hablando, y además es que es espectacular. O sea, estamos aquí dentro de Diputación, no solo es la labor que desempeña Diputación, sino el edificio en sí, que es una maravilla. Exactamente, es uno de los edificios más desconocidos de la ciudad. Yo creo que todo el mundo alguna vez ha venido a Diputación, algún que ha pasado por la puerta, ha pasado por los patios, pero no se ha parado nunca a recrearse, ¿no?, en la historia que ofrece, ¿no?, el propio edificio. Mucha gente no sabe que la misma Plaza de Colón toma el nombre porque Cristóbal Colón estuvo viviendo aquí en el edificio de la Diputación. De hecho, lo hemos visto hace un ratito que estaba ahí hablando con los niños y contándoles la historia del sus porqués. Exactamente, pues la historia de Colón estuvo viviendo aquí y cuenta pues la anécdota, todo lo que le ocurrió estando viviendo aquí en la casa. Como ya digo, pues un edificio muy desconocido que gracias a esta visita pues se pone en valor toda la conservación del patrimonio. Hace poco se abrió la iglesia de la Merced, que ha estado 40 años el retablo en rehabilitación, se rehizo, ¿no? Y todo este tipo de cosas pues lo que se cuenta. Paco, nosotros encantados de seguir, vamos a ver hasta dónde llegamos sabiendo de Diputación, de este edificio emblemático en Córdoba, que bueno, tanto arraigo tiene, como tú bien has dicho, tanta gente rara, la persona que no ha pasado al menos por la puerta, y si no, bueno, aquí hay muy buena gente que también hay que visitarla. Muchas gracias, Paco. Pues ya saben, si quieren saber más de Córdoba, si quieren saber más de su historia, no dejen de visitar estas visitas teatralizadas. Son un gustazo, se lo digo yo. El caso es que había otra iglesia anterior a esta, pequeña pero muy coqueta. Vaya que era muy bonita, y que fue la envidia de otras órdenes religiosas que habían en el mundo. Pero bueno, eso es otra historia que normalmente don Francisco, cuando no está enfermo, suele contar en su visita habitual de entre semana. Ahora lo voy a dejar de... Descanse usted, tiene mala cara, la verdad. ¿Qué podría yo contarles de la historia de la merced de nuestra orden o de la vida de un fraile? A día de hoy tenemos una vida sencilla, la verdad, cotidiana. Vaya, ¿por qué no decirlo? Aburrida. Todos los días hacemos más o menos lo mismo, rezamos o bien laboramos, vaya, trabajamos en cosas domésticas y sencillas. Nada que ver, oigan bien, nada que ver con antiguamente, porque cuando rezábamos antiguamente era por las vidas de los cautivos que estaban en manos de los musulmanes. Rezábamos por esas vidas, o bien. Usted no quiso marcharse cuando todos se fueron porque decía que esta era su casa y no se movió de aquí. No me quise jamás mover de aquí porque mi vida estaba dedicada aquí a nuestra madre de la Merced. ¿Cómo me iban a echar yo que había empleado tantísimo tiempo
y que de hecho a día de hoy sigo contando la leyenda de la propia historia. La historia de los cordobeses y cordobesas, pues claro que no, yo como chanquete, de aquí no me mueven. Hay mucha gente que viene a verlo y a escucharlo. ¿Qué le gustan más? Ahora que tenemos aquí, ¿los mayores o los pequeños? A ver, a mí me gusta cualquier edad donde hay un mínimo de compromiso por aprender su propia historia. Hay jóvenes que son, como ven, pues curiosos por las leyendas de su ciudad y igualmente soy agradecido. Y con adultos pues también. Hemos tenido incluso gente que ha vivido aquí la época en la que esto fue, pues ya saben que fue un sitio, un hospicio. Y la verdad es que todos y cada uno nos aportan algo. Muchas gracias. No le vamos a entretener más, que sabemos que tiene más cosas que hacer. No, más que nada que ha sonado la campana del refectorio y tengo hambre, la verdad. Muchas gracias, Padre José. Nada, a usted. Vendremos más veces a verlo. Muy bien, estará usted bienvenida, gracias. Hasta pronto. Pero usted no me va a bendecir como a los niños. Bueno, si usted quiere, yo le bendigo, vaya. Pero puede usted venir cuando quiera. Lo que sí le voy a contar varias leyendas e historias, que no es la última ni la única, como comprenderá. Thank you.